El tiempo se ha acabado, hijo de Durotan. Los gritos de guerra resuenan en el viento. Las cicatrices del pasado surcan una tierra que vuelve a estar amenazada por la guerra. Se alzan contra el destino y lideran a los suyos en la batalla. Los ejércitos mortales se lanzan a ciegas a su ruina, mientras la sombra ardiente viene a consumirlo todo. Debes reunir a la Horda y liderar a tu pueblo hacia su destino. Búscame. ¿Qué clase de pesadilla ha sido esa? No ha sido una pesadilla, jefe de guerra. Ha sido una visión. Sígueme y te revelaré lo que te depara el futuro. No sé qué está ocurriendo, pero seguiré el juego. Logregar, Nogal. Sí. Muy hábil. Pero el campamento orco está muy lejos. Muy bien. El camino que lleva hasta el siguiente estandarte pasa por una zona negra. Esta zona negra... Verás que la zona negra retrocede a medida que Thrall la atraviesa. Así se reflejan las zonas que has explorado. Selecciona a Thrall y ordénale que se mueva hasta el estandarte que está en el centro del campamento. Loktar, mis guerreros. A tus órdenes, jefe de guerra. Para hacer que Thrall y sus tropas se muevan, ahora que todas tus tropas están seleccionadas, ordénales... ¡Preparaos! Percibo un Nol más adelante. Para ordenar a las fuerzas de Thrall que derroten a esta infame criatura, selecciona todas tus tropas, haz clic en el botón Atacar y Era solo un explorador. El campamento de los Nolls está justo delante. Ordena a tus tropas un avance agresivo hacia el campamento enemigo.
Para hacerlo, selecciona todas tus tropas. Haz clic en el botón Atacar y a continuación, haz clic izquierdo sobre el terreno en medio del campamento Nol. ¡Por el honor! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Lugnarar! ¿Sí? ¡Soy el jefe de guerra! Buen trabajo. Verás que Tral ha ganado un nivel gracias a la experiencia. Cada vez que hagas clic en el botón Habilidades del héroe, la esquina inferior derecha de la pantalla cambia para mostrar las habilidades que se pueden aprender. Para gastar el punto de héroe de Tral y aprender Cadena de Relámpagos, haz clic en el botón Cadena de Relámpagos situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. ¡Jefe de guerra! ¡Hemos localizado un grupo de asaltantes Murlocs en el río! ¡Soy el jefe de guerra! Los Murlocs serán unos objetivos excelentes para tu nuevo hechizo Cadena de Relámpago. Algunos monstruos dejan caer tesoros cuando son derrotados. Los cofres del tesoro contienen potentes objetos mágicos que solo pueden ser recogidos por héroes como Tral. Los espíritus están inquietos. Este cofre en concreto contenía una útil poción de maná. Verás que ahora la poción ocupa una de las casillas del inventario de Tral en mitad de la parte inferior de la pantalla. Las pociones de maná pueden utilizarse para reponer el maná de un héroe, la energía mágica que le permite lanzar hechizos como Cadena de Relámpagos. Logregar, Nogal. ¿Adalid? ¿Eh? Soy el jefe de guerra. Sí. El aullido del lobo indica que ha llegado la noche. Estad atentos, guerreros. No dejéis que la noche enturbie vuestros sentidos. Vamos allá. Por el honor. Tabú. Sí. Los espíritus están inquietos. Por el honor. ¿Adalid? ¡Dabú! Vamos allá. Un ogro. Nos aguardaría una fiera batalla si la bestia no estuviera dormida. ¿Qué quieres? Vamos allá. Tabú. Sí. Tabú. Sí. Por el honor. Soy un golem. Tened cuidado, hermanos. Esas criaturas no duermen por la noche. Los espíritus están inquietos. Vamos allá. Los espíritus están inquietos.
Soy el jefe de guerra. Tabú. Por el honor. Vamos allá. Soy el jefe de guerra. Los espíritus están inquietos. Soy el jefe de guerra. Por el honor. Por el honor. Excelente. Tral ha encontrado un anillo mágico. Los anillos mágicos son muy útiles, porque al equiparlos, proporcionan un beneficio pasivo y constante. Vamos allá. Saludos, hijo de Durotan. Sabía que encontrarías el camino. ¿Eres tú quien aparecía en mi visión? ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? Conozco muchas cosas, jefe de guerra, de ti y de tu pueblo. Mi identidad en este momento no importa. Lo que sí importa es que reúnas a tu gente y abandones estas costas inmediatamente. ¿Irnos? ¿De qué hablas, humano? ¿Humano? Dejé atrás mi humanidad hace mucho tiempo. Ahora soy algo diferente. Has de saber que he visto el futuro, y también la gran sombra ardiente que viene a consumir este mundo. Tú también la sientes, ¿verdad? Los demonios regresan. Sí, y llevar a tu gente al otro lado del mar, hasta las lejanas tierras de Kalimdor, es tu única posibilidad de hacerles frente. ¿Pero cómo podemos...? Responderé a todas tus preguntas a su debido tiempo, jefe de guerra. Por ahora, reúne a tus guerreros y prepárate para dejar esta tierra. Volveremos a hablar. Nada de esto tiene sentido, pero los espíritus me dicen que debo confiar en él. Han pasado 3 días y ese profeta todavía no se ha presentado. Espero no haber cometido un gran error confiando en él. Jefe de guerra, los clanes están reuniéndose como ordenaste, pero les llevará algo de tiempo llegar hasta nosotros. En ese caso, hemos de preparar este campamento inmediatamente. Quiero que mis guerreros encuentren comida y alojamiento adecuados a su llegada. Sí, jefe de guerra. Guerrero, ¿hay noticias de Gromas Grito Infernal? Él y el clan Grito de Guerra deberían haber llegado ya. No, jefe de guerra. Hace tiempo que no tenemos noticias de Grito Infernal. Maldita sea, Gromas. ¿Dónde demonios estás? El botón que parpadea en la parte superior de la pantalla indica que se ha actualizado el diario de misión. Para saber más sobre tus objetivos, haz clic en el botón Misiones.
Para establecer una base y reclutar más tropas, es necesario recoger dos tipos diferentes de recursos, oro y madera. Para aprender a recoger oro, selecciona a un peón. ¡Al tajo! Una vez hayas ordenado a un peón que recoja oro, hará automáticamente viajes de ida y vuelta entre la mina de oro y la gran sala más cercana. Aquí hay unos pocos peones adicionales. Para aumentar el índice de recogida de oro, ordénales que recojan oro de la misma mina de oro. ¿Qué quieres? La cantidad de oro que posees en cada momento se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Cada vez que los peones entran en la gran sala, tu reserva de oro crece. Ahora que tus ingresos de oro son constantes, te interesa producir peones adicionales para construir el resto de tu base. Para entrenar un peón, primero selecciona la gran sala. Ahora hay un botón Entrenar peón en el cuadro. El entrenamiento de una unidad lleva un tiempo. Cuando seleccionas la gran sala, puedes ver un indicador de progreso en la mitad inferior de la pantalla. ¡Listo para la acción! Para poder mantener a una población mayor, tienes que construir más madrigueras orcas. Las madrigueras proporcionan comida y eso te permite entrenar a más tropas. Para construir una madriguera, selecciona a uno de tus peones. Acabas de establecer un punto de reunión para tu estructura. Cada vez que una unidad acabe su entrenamiento en esta estructura, irá automáticamente hacia el lugar en el que has establecido el punto de reunión. Para establecer un punto de reunión, selecciona una de tus estructuras productoras de unidades y a continuación haz clic derecho en el lugar del terreno en el que quieras que aparezca el punto de reunión. Ahora haz clic en el botón Construir estructura del cuadro de mando. Verás que en el cuadro de mando hay botones nuevos. Para construir una madriguera orca, haz clic en el botón Construir madriguera orca. Ahora mueve el ratón hasta el lugar en el que quieres colocar el edificio. Una vez hayas encontrado la ubicación adecuada, haz clic izquierdo para empezar la construcción. Para producir más edificios, tienes que recoger más madera de los bosques que hay cerca. Para recoger madera, selecciona a un peón y haz clic derecho en un árbol cercano. ¿Qué quieres? Ahora que has ordenado a un peón que recoja madera, hará automáticamente viajes de ida y vuelta entre el bosque y la gran sala más cercana. Unos molinos de guerra bien situados pueden aumentar la eficiencia de la recogida de madera. Intenta ordenar a un peón que construya un molino de guerra cerca del lugar en el que los demás peones están talando árboles. ¡Trabajo terminado! ¿Tengo que hacer algo? Ahora que la madriguera se ha completado, puedes asignar una nueva tarea al peón que la ha construido. ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué quieres?
Logregar Nogal. Tabú. ¿Tengo que hacer algo? Trabajo terminado. Los molinos de guerra contienen varias mejoras que puedes investigar para tus tropas. Todas las mejoras disponibles aparecen como botones en el cuadro de mando del molino de guerra. Para investigar una mejora, haz clic izquierdo sobre la que quieres comprar. Enhorabuena. Has acumulado oro y madera suficientes para construir un cuartel. Eso te permitirá entrenar más tropas para tu ejército. Para construir un cuartel, selecciona a un peón, haz clic en el botón Construir estructura y a continuación en Construir cuartel. ¡Listo para la acción! ¿Mm? Ok, McKay. Los espíritus están inquietos. ¡Listo para la investigación completada! ¿Qué quieres? ¿Tengo que hacer algo? ¡Trabajo terminado! Ahora que tu cuartel está listo, puedes empezar a entrenar brutos para reforzar tu ejército. Para entrenar a un bruto... ¡Listo para la acción! Sigue produciendo brutos hasta que alcances el número indicado en los requisitos de la misión. ¡Al tajo! ¿Tengo que hacer algo? Investigación completada. Mi vida por la Horda. ¿Adalid? ¿Sí? ¿Adalid? ¿Sí? ¡Loctar! Mi vida por la Horda. ¿Eh? ¡Suobu! ¿Adalid? Mi vida por la Horda. ¿Eh?
¿Adalid? Soy el jefe de guerra. Mi vida por la Horda. ¿Eh? ¡Loktar! Los espíritus están inquietos. Sí. ¿Qué quieres? Por la Horda. ¿Adalid? ¡Zug, zug! Orcos, estáis violando la ley de internamiento de la Alianza. Ya hemos capturado a uno de vuestros líderes. Si os rendís ahora, os perdonaremos la vida. ¡Jefe de guerra! Dicen que han capturado a uno de nuestros líderes. ¿No se referirán a Gromas? Espero que no. Pero si han capturado a Grito Infernal, haré que se arrepientan. ¡Loktar Hogar! ¡Adelante, guerreros! ¡Hagamos retroceder a los humanos! ¡Están atacando nuestra base! Lokregar, Nogal. ¡Están atacando nuestra base! Los espíritus están inquietos. Soy el jefe de guerra. ¡Lokregar, Nogal! ¡Esos malditos humanos han sido destruidos! Mueve a Thrall y al resto de tus fuerzas al otro lado del río y localiza a Gromas. ¡Vamos allá! Los espíritus están inquietos. Una de tus estructuras ha sido dañada durante el combate. Para reparar un edificio dañado, selecciona a un peón. Haz clic en el botón Reparar y a continuación haz clic izquierdo en la estructura que quieras reparar. Ok, McKay. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Sí? Vamos allá. Soy el jefe de guerra. ¿Qué quieres? Sí. Lo haré encantado.
puedo hacerlo. ¿Qué quieres? ¡Al tajo! Los espíritus están inquietos. ¡Puedo hacerlo! Soy el jefe de guerra. Tabú. ¡Nadie sobrevivirá! ¡Vamos allá! ¡Soy el jefe de guerra! ¡Logregar Nogal! ¡Vamos allá! ¿Qué quieres? ¿Sí? Soy el jefe de guerra. Vamos allá. ¿Tengo que hacer algo? Lo haré encantado. Soy el jefe de guerra. Logregar Nogal. Por el honor. ¿Qué quieres? Los espíritus están inquietos. Soy el jefe de guerra. Cuando controlas a muchos lanzahechizos a la vez, a menudo es necesario ir de uno a otro rápidamente para hacer que cada uno lance sus hechizos. Utilizando la interfaz de subgrupo, puedes hacerlo sin tener que seleccionar a cada uno de ellos. Verás que las unidades seleccionadas actualmente aparecen en el centro de la parte inferior de la pantalla, representadas por pequeños retratos. Uno de los retratos de las unidades está resaltado en amarillo. Eso quiere decir que se trata del subgrupo activado. Puedes alternar entre los subgrupos pulsando el tabulador o haciendo clic izquierdo en uno de los retratos que no estén resaltados. Eso activará ese subgrupo y hará que se muestren sus hechizos en el cuadro de mando. Sí, jefe. Soy el jefe de guerra. Los espíritus están inquietos. ¿Cómo puedo ayudar? Por la Horda. Mi vida por la Horda. ¿Eh?
Soy el jefe de guerra. Entendido. ¿Qué quieres? Suobu. ¿Adalid? Logregar, Nogal. Tabú. Sí. Soy el jefe de guerra. Sí, jefe. Logregar, Nogal. Guíame. Vamos allá. Los espíritus están inquietos. ¿Qué quieres? ¿Sí? Vamos allá. Logregar, Nogal. Los espíritus están inquietos. ¿Cómo puedo ayudar? Vamos allá. ¡Vida por la Horda! Logregar, Nogal. Por el honor. Jefe de guerra, hemos averiguado dónde tienen a Gromas, pero la zona está protegida por torres vigía fortificadas. ¡Entonces destruidlas! ¡Grito infernal, debes ser liberado! Sí, jefe. Soy el jefe de guerra. Logregar, Nogal. Guíame. ¡Rayos! ¡Truenos! ¿Qué quieres? ¿Sí? Los espíritus están inquietos. Sí, jefe. Logregar, Nogal. ¿Qué quieres? ¿Adalid? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres? Gromas, ¿estás bien? Estoy bien, hermanito. Por suerte, solo han herido mi orgullo. Estupendo, porque nos vamos de aquí. Dejamos las tierras de los humanos para siempre. Por fin. Sígueme. Tengo una idea. Podemos servirnos de los barcos de los humanos. Perfecto. Pero tendremos que esperar al resto de la Horda. La Horda está reunida, jefe de guerra. Solo esperamos tus órdenes. Ve, joven Tral. Navega hacia el oeste, hasta las tierras de Kalimdor. Ahí encontrarás tu destino. Ahí es donde está asegurada la salvación de tu gente.